En esta mañana de Polar, en este martes 4 de agosto, ya estamos y tenemos de invitado al iriólogo naturista y homeópata don Manuel Poblete. ¿Cómo está, don Manuel? Muy bien, don Juanito. Tome palco nomás en primera fila. Excelente, aquí nos sentimos un poco más relajados. Exactamente. Oiga, don Manuel, bueno, hoy día con don Manuel, que es iriólogo naturista y homeópata. La homeopatía es como la medicina alternativa, ¿no? Sí, correcto, sí. Y más que alternativa, complementaria, porque ese término como alternativo es como un tanto excluyente de la medicina tradicional. Así sí, que claro. Yo lo uso con bastante cuidado, en realidad. Más complementaria, porque así podemos nosotros utilizar los dos recursos, que es lo ideal. Claro. Tanto lo alopático como lo natural va muy bien sí, de la sí, mano. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, si hay dolores de hueso, uno toma algo así como colágeno, cloruro de magnesio, claro, que ayuda harto para los huesos. Y claro, uno puede tomar la pastilla normal si usted tiene algún medicamento normal. Correcto, claro. Si esto sí, pues, como es un, no va a dañar el absoluto porque es natural. Y se va a complementar, se va a sumar al tratamiento que ya médico que puede tener la persona. Ahora lo que uno observa, don Manuel, en esto, y vamos a entrar ya al tema de fondo que nos interesa hoy día, que podamos conversar acerca de la alimentación. Y de lo que conlleva tener una mala alimentación de repente, uh-huh, a dónde se puede llegar. Pero para dilucidar este tema de los huesos, de esto que uno consume de repente, que no es malo, ¿no? Uh-huh. Y que ayuda, estos son efectos más tardíos, sí. La medicina natural no es un remedio que yo me lo tome y voy a tener una mejoría a la hora siguiente. Indudablemente que sí, puesto que más que la medicina natural, más que una terapia, es un estilo de vida, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, si uno tiene buenos hábitos, va a tener buenos resultados físicos, pero si se porta mal, tiene alguna enfermedad aguda, indudablemente de que va a ser más lenta la respuesta, puesto que es un proceso natural, es un estilo de vida ser natural y consumir el producto natural. Ahí tenemos el complemento, ¿no es cierto?, de que si estoy muy complicado con algún dolor, sobre todo en los huesos, claro que un analgésico va a andar mucho más rápido, ¿no es cierto?, que consumirse un agua de hierba, ¿eh? En ese sentido, son complementarios. Uno para trabajar instantáneamente, el otro para ir de atrasito apoyando lo que el producto alopático o la pastilla que esté tomando la persona que está realizando. Así que complementario me gusta mucho más, es menos complicado. Ya, ¿verdad? cómo no. Ahora, sí, lo siguiente, esto de utilizar hierbas, que también pueden ser en cápsula, o la hierba en estado natural, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cuáles son los más garantes de que puedan tener efectos? Ambas tienen sus pros y sus contras, porque una hierba que está consumida fresca, ¿no es cierto? Que generalmente es hacer infusiones. Claro, tenemos la desventaja que no sabemos si está en su punto ideal, si está con todo su potencial medicamentoso, ¿me entiendes? Ya. Entonces, claro, nosotros la sacamos en cualquier momento y tiene sabor, tiene color, tiene todas las características propias, pero a lo mejor los principios activos, que son los que yo quiero aprovechar, no están en su punto máximo, ¿me entiendes? En cambio, en una capsulita tenemos la ventaja, gracias a la tecnología, ¿verdad?, de que la hierba está sustraída en el momento preciso, en la época precisa y con la concentración necesaria y en la cápsula para producir un efecto beneficioso en nuestro cuerpo. Entonces, no es vivo el producto que está en una cápsula, pero tiene la ventaja de ser más específico, más concentrado. Y por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, la hierbita que está viva, que es natural, que es lo ideal, ¿no es cierto?, pero que no sabemos si estamos sacándola en el momento que realmente me va a hacer el efecto que yo espero. Mi estimado Manuel, el tema de las hierbas, que uno compra unos cambuchitos blancos, donde te venden la hierba en estado natural, la hierba que sea, el matico, qué sé yo, manzanilla, es larga la lista, sí, ¿no? Claro. Si yo no tengo idea de hierbas, porque yo por ejemplo, me dicen, acá tienes manzanilla, por el olorcito puede ser, pero yo no conozco la hierba en su estado natural, exacto, no la conozco. Exacto. Yo debo creer que la persona que me está vendiendo realmente manzanilla o un matico, qué sé, ¿qué otras hierbas hay? Nómbreme alguna otra. La melisa, el paico, la pasiflora, el valeriana. Como no la conozco, yo tengo que creer que esa persona me está vendiendo realmente. Se da esas cosas porque usted ve hasta en cualquier puesto, en cualquier feria, en el suelo con un pañito, un montón de sobrecitos blancos y me están vendiendo hierba. Claro. ¿Me da garantía realmente que esa hierba sea la que corresponde? Sí. Indudablemente que ahí juegan unos factores que son más, un poco más peliagudos de comentarlo, ¿me entiende? Pero yo creo que eso
Este tema, don Juan, se refiere, está relacionado con la falta de conocimiento, con la falta de cultura que nosotros tenemos, que existía anteriormente de nuestros abuelos. Nuestros abuelos salían al Sí. campo, conocían que lo que era un yantén, que era una Sí, manzanilla, que era un claro. poleo, y podían consumirlo con tranquilidad. Pero hoy día nosotros nos hemos alejado tanto de eso. Ya en nuestros jardines no están esas hierbitas, ¿verdad? De tal manera que desconocemos ese tema y tenemos que confiar en que el vendedor nos está mostrando o nos está entregando realmente la hierba que yo espero. Pero indudablemente que a veces cuando las hierbas van mezcladas no es tanta la presencia de lo que nos dicen y es ahí en donde tenemos que tener cuidado para poder seleccionar la procedencia del producto, ¿me Ajá. entiendes? De ahí entonces que la garantía de una cápsula, de una tableta, que hoy en día se conocen como la línea de fitoterápicos, ¿eh? Ya. Entonces, es más segura en que yo estoy consumiendo realmente, porque hay un laboratorio, ¿no es cierto? Hay un control sanitario detrás de esa empresa que me garantiza que si me está vendiendo, por ejemplo, Pasiflora, ese producto trae la cantidad de miligramos que indica en el envase, ¿Cómo no? ¿ya? Me Así parece. que ese es un buen punto. Vamos al detalle de fondo. El tema de la alimentación que habíamos hablado y a qué puede derivar una mala alimentación a lo largo del tiempo. Porque usted sabe muy bien, don Manuel, y yo le comentaba, de que hoy en día nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestros niños, para ellos la comida chatarra es lo que tiene a mano, ¿no? Claro. Estos pollos que no parecen pollo, que es una masa amorfa de una como una fritura con unas papas fritas que no sabe si esa papa frita está hecha con qué aceite, porque hay un aceite capaz que lo ocuparon 24 horas Exactamente. y se han pasado hace, qué sé yo, 50 kilos de papa por el mismo aceite. Entonces, ¿qué estoy consumiendo yo? En eso nomás, porque Claro, hay claro. otras cosas, qué sé yo, de comida chatarra, las vienesas, los embutidos, todo eso que es dañino en el fondo, a la larga. Porque capaz que una vez a las 500 no pase nada, pero Claro. si es parte de mi consumo casi diario, ¿no es cierto? Porque los chiquititos tú le das unas vienesas con unas papas fritas, eso le hacen como se dice vulgarmente chupete, ¿no Claro, es cierto? Y claro. eso es como lo dejas tranquilo un buen rato, no, dale una Exacto, papita frita, se queda claro. tranquilo. Incluso esas papas fritas saladas que te venden en unos cambuchos, ¿no? Claro, ¿Sí? claro. Y están crunch, 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 y eso, ¿qué cantidad de sodio tiene? Claro. Ahora, el tema está, el gran defecto yo creo que de la alimentación está radicado en que ya no comemos por nutrirnos, ¿entiendes? Estamos comiendo por placer, más que nada por un tema de paladar. Este alimento o esta mezcla es rica, me la como. Pero no estoy pensando que estoy comiendo, como lo hacían antiguamente, ¿verdad? Nuestros ancestros que ellos consideraban la legumbre, el principio, los minerales, las vitaminas, ¿verdad? Ciertos oligoelementos allí, ciertas hormonas que se las daban, ¿no es cierto?, a los niños o a las niñas cuando era necesario. Hoy en día no existe esa información. Entonces, un poco eso, porque nos hemos alejado por la tecnología, por la prisa, nos hemos alejado bastante de la tierra, se ha ido dando, ¿no es cierto?, el espacio para que la alimentación tenga que ser ya un poquito más sofisticada. Ya no tengo tiempo para estar cocinando, así que es más fácil un preparado instantáneo, ¿verdad? Entonces, de esa manera bajó el nivel, la calidad del alimento. Manuel, cuando uno pasa por estados de enfermedades u operaciones complicadas, especialmente las que tienen relación con corazón, colesterol presiones altas, ¿cómo se llama? Hipertensión, sí. Hipertensiones, lo primero que te dicen, no consuma, por ejemplo, voy a citar marcas y todo, productos calugas. Qué lugar, correcto. ¿No es cierto? Tiene Claro, mucho sodio. exacto. Las sopitas esas de cremitas También, tampoco. también. Embutidos, fuera. Claro. Consume más, ¿cómo se llama? No sal, endulzante en vez de azúcar, etcétera, etcétera. Te dan una lista larga de productos los cuales tú no puedes utilizar, no puedes consumir. Uno se va alejando de esos productos y al final, por los apuros, pesca un caluguín, lo pone ahí, lo bate, le pone unos fideos y listo, está Exacto, hecha la exacto, sopa. La exacto. sopa. Claro, Ah, claro. entre comillas, la sopa. Y yo me acuerdo de Sí. esa sopa que la gente, nuestros abuelos hacían con el repollo, o le ponían espinaca, o te ponían el zapallo. Si el Sí. zapallo parece hoy día ya como hay que verlo en foto. Claro, El exactamente. zapallito, los nabos, zanahoria. Hoy día es tan crítica la alimentación que el otro día veía a través del Facebook, ¿verdad? Un mensaje que a un niño, ¿no es cierto? Y porque fue real este tema en Santiago, Sí, sí. arriba de la parte alta de Santiago, a un niño lo hicieron que hiciera un dibujo relacionado con la leche, con los animalitos. Él dibujó una caja de leche.
Ya. Porque nunca ha estado con una vaca, no lo conoce, sí, no ha estado sí. en el campo, ¿entendés? Todo lo que conoce de leche él está encajado, así que él hizo, la relación que hizo fue leche caja, no leche vaca, ¿entiendes? Sí, claro. Hasta ese punto hemos llegado. Ahora, el asunto es que de la alimentación es que no podemos escaparnos un poco a ese tema, ¿me entiendes? Mm. Obligadamente las mamás que trabajan, el papá que trabaja, ¿no es cierto? El niño que estudia y no están en la casa, tienen que a veces, muchas veces, reducirse a una pastilla, a una caluga, ¿no es cierto? Para poder preparar una sopa. Pero está bien, pero no tiene que ser nuestro modelo de vida, porque igual nuestro cuerpo funciona con productos vivos. Y todos estos, si bien tienen el sabor, han sido clonadas incluso algunos minerales, han sido clonados el sabor y las propiedades de las vitaminas, esas no tienen la carga de vida que tiene, ¿no es cierto?, la vitamina o el mineral de una acelga, por decirle, sí, en claro. una sopa. Uh-huh. Así que es interesante igual cada cierto tiempo. Yo siempre les sugiero a la gente, si usted va a pasar un fin de semana en su casa con su familia, haga usted la comida. Tenga un encuentro allí con la cocina, ¿no es cierto?, con la cocina antigua, ¿ya? Y de esa forma entonces va a poder de alguna manera incorporarle, ¿no es cierto?, ciertos productos naturales, ciertos productos vivos al organismo, puesto que este trabaja con eso. Si el producto responde, el cuerpo responde bien a un azúcar sintética, a un endulzante, claro, ¿ya? Pero no se nutre, que es distinto, que ese es el tema de hoy en día, que comemos mucho, de muchas variedades, de presentaciones, ¿no es cierto?, claro. de platos muy exquisitos, con muy ricos sabores, pero no hay nutrientes, es decir, no hay potencial de vida, no hay un producto que se transforme en cuerpo, sino que solamente un producto que me mantiene funcionando esta máquina. ¿Qué dice, Manuel, la experiencia vuestra como biólogo, como naturista, homeópata, con respecto a la mala alimentación? ¿A dónde podemos llegar? ¿A qué conduce esa mala alimentación? Claro que la mala alimentación, esto es como una máquina, ¿sí? Nosotros no tenemos que olvidar que nuestro cuerpo es una máquina viva. Así tenemos nosotros un vehículo, ¿verdad? Si a este vehículo funciona con bencina, no le podemos poner petróleo. Podría ser que a lo mejor funcione, podría ser, no sé, yo no tengo mucha idea de máquina, pero indudablemente que va a llegar un momento en el cual en que la máquina va a empezar a fallar porque no está trabajando con el material que necesita, ¿me entiendes? No está armonizado. Entonces, vamos tendiendo hacia enfermedades hoy en día tan importantes como las famosas enfermedades cardiovasculares que están muy relacionadas con el colesterol, con estos sedimentos que van quedando en las arterias, ¿verdad? Producto justamente de una saturación de productos artificiales en donde el hígado fundamentalmente, que es el que tiene que manejar la calidad de nuestra sangre, que es a través de quien va la nutrición, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, el hígado se ve saturado, se ve sobrepasado por ciertas sustancias, ¿verdad?, y él tiene que defenderse. Y en ese intertanto, entonces, es que se van creando ciertas placas de grasa en nuestras arterias que no son todas del todo de la alimentación. Nuestro cuerpo también produce colesterol, de tal manera que el colesterol no es un enemigo, ¿eh? Pero cuando nosotros tenemos malas prácticas alimenticias, entonces nuestro cuerpo no es capaz de procesar aquel colesterol, ¿verdad?, que él mismo produce para que funcione. Claro. De hecho, todas nuestras hormonas, por ejemplo, la mayoría de nuestras hormonas, dependen de la buena presencia del colesterol que sintetiza de los alimentos el hígado. Claro. Así que el tema de una mala alimentación significa aportarle a nuestro organismo malas materia prima o materia prima de mala calidad que va a ir creando problemas posteriormente en avanzada edad. Como decíamos delante, por ejemplo, los jóvenes hoy en día no están, como ellos dicen, ni ahí con el tema de la alimentación. Yo como porque me gusta nomás. Exacto. Y yo estoy joven y no me voy a enfermar. Tu ketchup, la papa. Exactamente. Es cierto, entonces, es el colorante. Claro. El tema está que cuando pasa el tiempo, ¿verdad?, y ya sobrepasamos los 35 años y la naturaleza no nos cobija tanto como cuando somos jóvenes, entonces cuando empiezan a aparecer este famoso viejazo y ya como algo sí, empieza sí, a hacer mal. Sí, claro. Y ahí empezamos recién a ocuparnos de la alimentación. ¿Cómo no? ¿Ya? Vamos a llamados telefónicos. Ahí hay un par de fonos, mi estimado Manuel. Ya. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, señora? Cuénteme. Muy bien, excelente. Bueno programa, mire. Yo tengo dos nietas. A ver. Cuando era más chiquitita, generalmente venían siempre a la casa y nosotros somos de marisco, o sea, mar y tierra, que yeah. el cochayuyo, el arroz y la papa que son de la tierra. Entonces, sí. siempre generalmente hacíamos eso, mariscos crudos, cocidos, todo.
Entonces, un tiempo atrás ya por la lejanía se alejaron de la casa por lo mismo. Entonces, perdió el ritmo del marisco crudo. Pero retomamos nuevamente y lo que dice el caballero tiene mucha, mucha razón porque generalmente las personas son más de comida muy rápida y yo no soy de ese estilo. Entonces yo empiezo la semana con legumbre, termino prácticamente la semana con legumbre y dentro de eso hay sopa, huesitos, cazuelas y todo eso. Entonces yo estoy en un pequeño desacuerdo porque generalmente cuando en el colegio enseñan de las flores, la naturaleza, los animales, entonces los niños de por sí conocen por dibujo, por lo menos por internet, que son tan capos, ¿ya?, de lo que es la vaca y de dónde viene la leche. Entonces yo soy de verduras, lo que es todos los días el ajo, la cebolla, zanahoria, morrón, todos los días acelga, en las cazuelas, las comidas, los estofados, en todo. Rico. Y así me las he ganado, entonces para la ensalada son mandadas a hacer, pues. Me no parece. Ensalada que quede aquí, ensalada cruda con beterraga, uh-huh, con pepino, con todo. Entonces encuentro que las mamás hoy en día, lamentablemente, va a sonar un poco pesadito, pero son cómodas, están cómodas. No le dan a los niños y piensan que una vitamina suple todo eso, eso es mentira. Uno tiene que estar constantemente con las verduras porque ahí está todas las vitaminas. ¿Cómo no? Excepto cuando el doctor otorga vitamina, uno debe de tomarla, porque generalmente con el tiempo se va perdiendo. Claro. Obviamente que después de los 35, como él dice, uno tiene que empezar a cuidarse los huesos, tomar más calcio y todo eso. Entonces, es solamente yo considero que es dejación de la mamá por no instarle al niño. Exactamente. Porque el niño hace pataletas, yo le digo, ya, no importa, no va a comer. No, para mí eso no funciona, va a comer igual. Soy un poco medio, digamos así, autoritaria. Claro, media vaca, no, así, va a comer, va a comer. Claro. ¿Por qué? Porque después se enguatan, como uno se dice, con jugo, con agua, y dale la bebida. No son capaces de tomar agua porque le da asco. Entonces yo en las mañanas le doy medio vaso de agua, y después en el almuerzo le doy medio vaso de jugo y nada más. Entonces el resto tomarán agua, porque tampoco es bueno por tanto químico que le ponen. Exacto. A los jugos. Las bebidas lo mismo, bota un líquido el envase plástico al tiempo de envasado la bebida o el jugo. Claro. Y la gente no tiene esa precaución. Uh-huh. Entonces yo considero que el programa que ustedes traen, muchos de los programas que ustedes traen, son muy educativos y me gustaría, bueno, ¿a qué no le gustaría que las mamás tomaran bien en serio? ¿Cómo no? Porque hoy en día es muy difícil poder alimentar como debe ser a un niño. Me parece. Bien, mi estimada amiga. Que estén muy bien. Gracias, gracias por el aporte. Bueno, un poco ratificando todo esto, Manuela. Claro, claro que sí, porque en realidad, como bien decía nuestra amiga ahí, la alimentación tiene que ser complementaria. Es imposible poder quedarnos con un tema solamente natural, porque sobre todo acá es complicado poder conseguir la fruta, ahora, conseguir la verdura. Manuel, ¿cómo trabajamos y cómo se logra suplir desde el punto de vista ideológico y naturista, por ejemplo, el colesterol? Ya. Nos alimentamos mal, llegamos a tener colesterol. Ya estamos en la cincuentena de edad, década de los 50, comienzan los males y tenemos instalado el colesterol. Un colesterol normal radica entre los 210, 220, claro, que te marque, máximo, claro, máximo. Claro. Yo he conocido gente que tiene hasta 400 el colesterol y uno le abre las pepas y dice, ¿cuánto tiene? 400, ¿y andas caminando? Claro. Sí, dice, sí, yo soy de colesterol alto. Sí, hay gente que lo soporta. Bueno, en realidad hay dos cosas que son básicas para que podamos nosotros mantener como a raya o trabajar un poquitito el tema del colesterol y no nos agreda tanto. Uno de ellos es la alimentación lo más variada posible, tal como decía la señora, ¿verdad? El tema es de las mamás, respecto a los niños. Por ejemplo, se dice dentro de los círculos naturistas de que los niños vienen bien, las mamás, los padres, somos quienes los enfermamos, ¿eh? Uh-huh. Así que es bastante interesante. El asunto del colesterol depende en gran parte de la alimentación. Ya. Si la alimentación es variada, ¿no es cierto?, de frutas, de verduras, de granos, ¿eh?, y la ingesta de agua, que es súper importante, indudablemente que vamos a lograr nosotros que el organismo pueda realizar sus procesos naturales. Otro elemento que es muy importante y que está siendo considerado dentro de la nueva pirámide alimenticia, uh-huh, que a partir del año que viene debería estar siendo incorporada, pero que hay algunos conflictos para poder sacarla como ley adelante, está contemplando como punto focal el agua. Tiene dentro de la pirámide, en el centro, uh-huh, el agua. De tal manera que es súper importante la ingesta de agua, pero viva, cruda, no el agua de las bebidas embotelladas o el agua, ¿no es cierto?, que ya tiene, uh-huh, un proceso, ¿ya? Y el otro elemento que es súper importante, aparte de la alimentación, para poder controlar un poco el colesterol, es el ejercicio.
el ejercicio, que no se hace, que no se realiza, porque por el trabajo, porque no tengo tiempo, ¿ya? Es importantísimo. Y no solo un ejercicio, ¿verdad?, que signifique que yo me voy a sudar o a cansar o a moverme bastante en la casa durante el día. También hay toda una temática del ejercicio, pues existen ejercicios aeróbicos, existen ejercicios anaeróbicos, y cada uno de ellos tiene sus límites y sus directrices. De tal manera que hoy en día también es importante el ejercicio. Existen centros ahora en donde hay profesionales que lo controlan, usted le hace los exámenes y todo ese tema. Así que no es tanto un boom el ir y estar caminando o corriendo, si es que no tenemos el hábito o a la intemperie no es posible. No es un boom el salir y el estar haciendo ejercicio. Es necesario hacer ejercicio porque también es parte de nuestra nutrición. Hoy en día la pirámide alimenticia, como bien yo le mencionaba, que sería bastante interesante que las mamás buscaran en internet, los jóvenes buscaran en internet la nueva pirámide alimentaria para Chile, van a encontrar allí que está considerado el tema de los alimentos naturales prioritariamente en la parte más amplia de la pirámide. En el ángulo superior, allí están considerados fundamentalmente aquellos elementos que son menos básicos para nuestro cuerpo, como la carne, por ejemplo, y estos elementos chatarra. Pero en la pirámide también está contemplado, ¿no es cierto?, el ejercicio como parte de nuestra alimentación, ¿ya? Y la incorporación del agua. Y curiosamente, a mí me gustó mucho, en todo caso, cuando vi la gráfica allí en internet acerca de la pirámide alimenticia, que abajo le ponen así como puntualmente este y estos productos no debe consumir. Y dentro de ellos están todos estos que están hechos a base, ¿no es cierto?, de clonaciones, de colorantes, de saborizantes, de preservantes, de químicos. No tenemos que ser tan radicales como para decir absolutamente no, porque a veces es rico consumirse una bebida, ¿me entiendes? Pero claro, si existe el criterio de ser moderado y inclinarse más a lo natural para que nuestro cuerpo esté en buenas condiciones, ¿no es cierto? Indudablemente que cuando tengamos el espacio, la oportunidad para poder disfrutar de nuestras amistades, de algunos productos que no son muy naturales, nuestro cuerpo esté en condiciones de poder soportarlo. Tampoco se dice que esto, usted citó cuando de repente podemos acceder a un encuentro social, en fin, pero eso no es todos los días, una vez al mes, poder degustar de algunas cosas que se salgan del marco, pero el resto llevar una vida bastante metódico en el fondo, ¿eh? También se dice que comer mucho a deshora, mucho desorden en los horarios, lleva también a una mala concepción final de y cae uno en algunas enfermedades. Sí, conversábamos en programas anteriores acerca del reloj biológico. En nuestro cuerpo hay un reloj biológico, hay un momento para comer, hay un momento para no comer, para que nuestro cuerpo tenga el espacio para poder descargar aquello que no está necesitando. Hay un momento en el cual nosotros tenemos que descansar para que el cuerpo transforme nuestros alimentos en nutrientes y nosotros no respetamos eso. Entonces, por eso que es importante para algunas personas tomar desayuno, es fundamental, por ejemplo, para los niños, porque ahí van a estar, ¿no es cierto?, digamos, el combustible para partir. La reserva, claro. Y también al mediodía es importante, ¿no es cierto?, una alimentación un poquitito más cargada al material que nos va a permitir poder prolongar nuestra actividad durante el día, que se relaciona con las proteínas. De tal manera que al mediodía debe existir la proteína, pero esta no debería existir en la noche, como muchas veces nosotros lo hacemos, porque en la noche el organismo necesita no estar trabajando. Un pedazo de carne, ¿no es cierto?, va a demorar por lo menos 4 a 6 horas en terminar de procesarse, claro, se dice, en nuestro intestino. Sin embargo, una alimentación liviana como un jugo de fruta o una ensalada va a ser interesante, va a ser muy, 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 de muy buena ayuda. Me hace recordar los romanos, que eran tan exageradamente buenos para comer, ¿no es cierto?, y ellos se divertían mucho con este tema. A última hora, lo último que ellos consumían antes de dormirse era una ensalada de lechuga. Yeah. Ellos comían mucha lechuga. Después de todo lo que habían hecho desórdenes, ellos consumían una ensalada de lechuga, porque la lechuga, como tiene la naturaleza de ser neurosedante, a ellos los relajaba, les calmaba los procesos, ¿verdad?, de recargo en el intestino. Y durante la noche, que es cuando el cuerpo se recupera, indudablemente tenían una oportunidad de poder hacerlo de una manera natural. ¿Cómo no? Manuel, ¿dónde puede conversar la gente con usted? Estamos en Mar de Tierra, ¿no es cierto? Eso es Galería Palace, local 115, por José Menéndez, ¿verdad? Saliendo por ahí por José Menéndez. Y nosotros estamos atendiendo los teléfonos que usted debe tener por ahí, porque yo no lo manejo muy bien, ¿verdad?
En Madre Tierra estamos por ahora trabajando todos los días, pero posteriormente vamos a estar encajándonos más que nada en martes y jueves. Pero nosotros estamos abiertos acá a que en cualquier instante nuestras amigas, si les parece interesante nuestro aporte, estamos ahí para ayudar en todo el momento. Asesorarlas y orientarlas. Asesorar, orientar, claro, porque en realidad lo nuestro es orientación naturista, ¿verdad? Y Madre Tierra le ofrece el apoyo fitoterápico para que pueda hacer el tratamiento y la orientación más armónica. ¿Cómo no? Muchas gracias, Manuel, por venir a esta usted, mañana. Don Juanito. Vamos a estar invitándolo en otros espacios y programas de la tarde y la mañana también. Me parece. Para seguir conversando con don Manuel Poblete, iriólogo, naturista, homeópata. Madre Tierra, local 115, Galería Palas, ahí lo encuentra todos los días. Sí, hay que llamar y todos los días estamos ahí disponibles, por ahora sí. ¿Cuál es el teléfono de Madre Tierra que lo tienes tú ahí en el shopping? 24-3162. Ahí puede llamar al 24-3162, teléfono de Madre Tierra, para que usted llame, consulte y pida una cita con don Manuel Poblete, el ideólogo naturista y homeópata. Gracias, Manuel. Mucha suerte. Igualmente. Muy gentil.